Bueno, nosotros desde el movimiento estudiantil hicimos una gran movilización el 10 de octubre, hace ya 8 días, con tres motivos principales. El primero, para exigirle al gobierno el cumplimiento total de los acuerdos. Nosotros en el mes de diciembre del 2018 llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional, un acuerdo por 5.8 billones de pesos. A la fecha de hoy, el gobierno nacional se rehúsa a cumplir lo destinado para la ciencia y la tecnología, que son para los próximos 4 años 1.2 billones de pesos. Para este año serían 300 mil millones de pesos y el gobierno nacional tan solo nos quiere cumplir con 78 mil millones de pesos. A nosotros nos preocupa demasiado este punto porque pues este punto es fundamental para la ciencia y la tecnología y el desarrollo de este país. A partir del 1 de enero del próximo año, Colciencias pasará a ser un ministerio de ciencia y tecnología. Y de nada sirve que cambiemos el aviso de la entrada si no tendremos recursos para hacer ciencia y tecnología en Colombia. O sea que es una gran preocupación que tiene el movimiento estudiantil y lo más triste aún es que la ministra de Educación le sigue mintiendo a Colombia diciéndole que se cumple la totalidad del acuerdo. Nosotros como estudiantes reconocemos que hay unos puntos que se están cumpliendo. Sin embargo, también como tenemos la sensatez de reconocer lo que está bien, tenemos que tener el carácter para denunciar lo que está mal y por eso le exigimos a la ministra que cumpla la totalidad del acuerdo, como nosotros estudiantes cumplimos la totalidad del acuerdo y las 32 universidades públicas del país volvieron a clases. Lo segundo por lo cual nos movilizamos ese 10 de octubre fue en contra de la corrupción en las universidades públicas. Lo que estaba pasando en la universidad distrital no puede ocurrir en ninguna universidad. Teníamos que enviarle un mensaje contundente a los corruptos, diciéndoles que nuestras universidades no tienen espacios, que la plata de la educación se respeta y que no puede terminar la poquita plata de la educación pagando cuentas de prostíbulos, como ocurrió en la universidad distrital. Y lo tercero, en defensa del derecho constitucional a protesta. El movimiento estudiantil durante estos últimos días ha sido víctima del abuso policial por parte del ESMAD, del exceso de fuerza, y no podemos tolerar eso. Así como rechazamos la violencia por parte de encapuchados, rechazamos todo tipo de violencia por parte de miembros de la policía e incluso su posible infiltración. A esos tres puntos se le sumó algo que ocurrió la noche del miércoles, y fue el artículo 44 del presupuesto general de la nación. Nosotros lo hemos denominado no como un mico, sino como un orangután. Un orangután que lo que plantea, palabras más o palabras menos, es que con los recursos de la educación superior pública en Colombia se pagarán las sentencias o fallos en contra de la nación. A nosotros nos causa gran preocupación. ¿Por qué? No podemos permitir que la poquita plata de la Universidad Nacional de Colombia termine pagando falsos positivos, que es lo que permite ese artículo, abre esa posibilidad. Nosotros lo vemos preocupante por tres motivos. El primero es porque una redacción muy ambigua que no dice cuáles sentencias o cuáles fallos, que no dice además por qué debe de ser con recursos de la universidad pública. Lo segundo es porque no podemos permitir que se le diga a la universidad de dónde debe pagar las sentencias o fallos. Ahí se deja claro que deben de ser con los recursos provenientes del artículo 86, es la plata de funcionamiento. Para verlo, en la práctica sería que la Universidad Nacional de Colombia deje de pagar 8 mil millones de pesos para maestros y los paguen sentencias o fallos de la nación. Y lo tercero, porque nosotros habíamos logrado que se hundiera ese artículo de ese proyecto de ley. Sin embargo, fue el gobierno quien tuvo la iniciativa para reabrir esa discusión. ¿Por qué? Porque se les iba a caer la propuesta de presupuesto el mismo día que se les cayó la propuesta de ley de financiamiento. Es decir, la política de este gobierno es la improvisación.